Un horror. Ya lo sé. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Luciana y el video de hoy va a ser ordenando uno de estos cajones de este mueble que tengo acá a un costado. Nada, tenía que ordenarlo ya, tipo, está hecho un cochinero todos los cajones y de a poco estoy comprando organizadores. Y se me ocurrió la idea de grabarlo así, nada, tipo, yo soy re chusma de ver esas cosas. Algunos videos que veo de este estilo me ayudan como a pensar cómo organizar mis cajones. Es por eso que acá arriba, no sé si se va a llegar a ver, pero tengo dos organizadores que son los que voy a estar utilizando. Y también hace un año ya que no hago una limpieza profunda, a ver qué me sirve, qué no me sirve, qué venció, qué no venció. Y ya que tenía que ordenar, se me ocurrió la idea de ponerme a grabar este video. Antes de empezar con el video, les invito a que se suscriban y que activen las notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que yo subo un nuevo video. También tengo redes sociales como Instagram y TikTok, donde estoy más activa que en YouTube. Así que habiendo dicho todo esto, empecemos con el video. Bueno, el cajón es este. Por favor, no me juzguen el estado en el que se encuentra este cajón. Este video nada más es para que vean y saquen ideas de cómo organizar sus su espacio de maquillaje. Un horror, ya lo sé. Bueno, se encuentra en este estado. Acá tengo un montón de cosas que ya más o menos se me ocurrió cómo puedo organizarlo. Se me ocurrió poner organizadores. Igual me falta comprar más organizadores para este cajón, pero más o menos se me ocurrió ordenar serums, cremas, desmaquillantes y bueno, así más o menos. De este lado tengo todos los que son mascarillas, no sé, un bolonqui. Así que las voy a sacar y las voy a dejar por acá abajo. Tengo esto, que es con lo que limpio las brochas. Lima de uñas, que esto no debería ir en este cajón. Productos de Yepoda como bruma, protector solar. También tengo serums varios. Tengo este de Lancôme. Tengo este de ácido hialurónico de IT Cosmetics. Contornos de ojos de Kiehl's y de Ordinary. Más cremas de día, esta es de noche, también es de la misma línea del serum de Lancôme. Este frasquito que acá ordenaba, acá ponía las brochas para limpiarlas. Tengo esta vitamina C de The Ordinary. Este producto que ya lo tendré que tirar a la bosta, que es el Hydrafor de Liderma, que lo tengo desde hace un millón de años. Muestrita de contorno de ojos de Lancôme, que también es de la misma línea Genifique. Un fijador de maquillaje, que este lo tengo, ya se me está terminando, me queda re poquito. Serums de noche, este viene con este, que también es de Kiehl's. Un scrub para los labios, si tienes los labios resecos, esto te ayuda a quitar la piel muerta e hidratarlos. No sé si se llega a ver, pero dice vencimiento 2021, o sea, hace un millón de años. Más serums, este lo voy a empezar a usar en invierno, que era un peeling, pero no me acuerdo de qué era. Este de Yepoda, que es increíble, que es para usar los 365 días del año, es buenísimo. Esta crema de Catier, que también Catier es una marca que no conocía y los productos la verdad que son muy buenos. Protector solar, Aquaphor. Y a todo esto, todavía no hice el haul de maquillaje que estuve comprando en Estados Unidos. O sea, voy a tener que hacer mucho espacio porque las cosas que compré son un montón. Pads desmaquillantes, son todos estos. Están sucios, pero no porque no los lavé, sino porque ya están percudidos. Rollers. Otro desmaquillante de brochas, otro pad para limpiar brochas. Un aceite desmaquillante también de Yepoda, que es hermoso. Esponja de Konjac. Serum de Catier. Pinchita para hacerme el skincare o maquillarme. Más vinchas por acá. Estas toallas, que estas toallas... Ah, miren, este desmaquillante, esta toallita. Estas toallas que en realidad las tengo porque me gusta, por ejemplo, cuando me maquillo, me gusta apoyar las brochas ahí para no manchar la mesa o el espacio de trabajo. Productos para las uñas, para hacerme la... Esto no se va a llegar a ver, pero es como una tirita para hacerse la francesita. Uñas postizas. Un perfilador. Mascarillas. Gel para el pelo. Bruma de maquillaje. Y este protector solar de CeraVe, que este, les juro que si lo pueden comprar, pero el de 50, no el de 30. Hay uno que viene de 30. Ese no lo probé. Yo estoy recomendando este, que es de 50, que es crema y protector solar, que la verdad, les juro, es buenísimo. La sensación que deja en la piel, me encanta. Y lo último son estas mascarillas, que son deshidratadas, que vos las mojás, no sé, en lo que se te ocurra, en ácido hialurónico, lo que sea, en algún serum, y te las aplicas. Bueno, no sé si va a llegar a ver la roña. A ver. Todos estos pelitos son de abril. Voy a pasar a limpiar ahora con un trapito. Bueno, ahí estaría ya limpio. Y pasaría a poner, el primero es este organizador y el segundo es este, que este es un poquito más grande. Los voy a poner acá. Uno acá y el otro. Bueno, creo que hice mejor. Lo que voy a pasar a hacer es guardar en este los serums. Acá voy a guardar los protectores solares y las cremas. Creo que si guardo esta ya como que se lleva todo el espacio de todo. También voy a poner tipo todo lo que es tipo goterito, me parece. Mejor. A ver si entra esto.
Bueno, esto ya no entra. Voy a tener que comprar otros más organizadores, pero bueno, nada, este lo voy a terminar dejando acá. Tendría que haber empezado a guardar atrás de todo, me parece. Este lo voy a terminar tirando porque ya está súper, súper gastado. Ya como que siento que no desmaquilla. Ya sé, a esto le falta volver a ordenar y organizarlo, pero bueno. Ya estaba que reventaba este cajón, pobrecito. Ya cuando vuelva a tener los organizadores, voy a volver a hacer otro video, pero también ordenando los que le siguen. Por ejemplo, este que no sé si se va a ver. Este es un. Pero este, vean lo que es. O sea, está detonado también este cajón. Acá al costadito voy a poner las mascarillas. Esta crema directamente la pongo así porque no entra para. Tipo, si la pongo acá, está contra el cajón. Así que es por eso que siempre está así acostada. El serum de Lancôme ya directamente lo voy a sacar y lo voy a poner acá. La caja la voy a tirar. El fijador de MAC también va acostado junto con esto. Y también tengo que comprar otra cajonera, urgente. Este contorno de ojos también lo voy a poner por acá, porque este lo uso también bastante. El Aquaphor también. El Aquaphor es mi aliado favorito. Tipo, vean cómo tengo otra vez, no sé por qué. Otra vez me lastimé esta huella dactilar, que ya es como, me tiene harta. Tipo, cada vez que lavo algo o lo que sea, se me lastima. Pero el Aquaphor, la verdad que. Rapidísimo hace que cicatrice el lastimado de la huella dactilar. Los pads los voy a poner acá atrás. Las mascarillas las voy a poner por acá. Voy a quedar con este roller. Voy a poner, a ver si entra por acá. Este lo voy a estar regalando. Esta silicona para limpiar las brochas también la voy a estar dejando por acá. Esta también la voy a doblar, pero la voy a poner acá atrás porque les juro que ocupa bastante espacio. Y entre que ocupe el espacio de acá adelante, prefiero que ocupe el espacio de ahí atrás. Esta también la voy a estar regalando porque la verdad que no la estoy usando, no le estoy dando el uso que se merece. Después acá esta vincha la voy a dejar por acá. Esta cucharita que es para el aceite desmaquillante la voy a estar dejando acá. La esponja de Konjac ya sé que tiene que estar colgada, pero bueno, nada, la dejo por acá yo. Y hace mucho que no la uso igual, pero nada. Después pincitas y todo eso lo voy a estar poniendo, a ver si entra acá, acá. Y después, todo lo que es productos para las uñas, como por ejemplo lima. Ah, este que no tiene nada que ver tampoco, pero es el perfilador. Las uñas postizas y la tirita para hacer la francesita. La voy a estar guardando en otro cajón, que va a ser para otro video de cómo organizo el próximo cajón. Creo que ahí estaría, ¿no? O sea, parece detonado, pero está súper, súper ordenado comparado con antes. Tiene. La verdad que quedó mucho más organizado. Este no creo que lo tire, porque es el único scrap para labios que tengo y no lo quiero tirar. Así que voy a estar poniendo acá. Y este sí lo voy a tirar porque lo tengo desde el 2019. O sea, ya está súper, súper viejo. Así que este sería el cajón. No sé qué les parece. Pueden dejar en los comentarios si les gustó. O sea, ya sé que falta poner más cositos para ordenar, para organizar. Pero bueno, esto es lo que tengo ahora, en este momento. A mí la verdad que me re gustó cómo quedó. Siento que tengo todo más a la vista y no es ese quilombo que tenía antes, así que genial. Incluso si pongo esto más para acá, tengo un poquito de espacio para poner este serum. Y acá tengo otro espacio más para poner, bueno, esto acá y esto por acá. Bueno, puedo ir acostadito, ¿no? Ahí está. Ahora sí, me gustó mucho más. Bueno, esto sería lo que estuve sacando. Que estuve sacando el roller, este pad que va a la basura. Este contorno que también va a la basura. Bueno, esto es con lo que estuve limpiando los cajones. Esta vinchita que la voy a estar regalando. Esta caja de cartón. Eso sería todo, porque, o sea, más los productos que son para las uñas. Pero con estas boludeces que saqué, quedó tipo súper, súper ordenado. Ese sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Quizás en cámara parece que quedó medio acumulado, pero honestamente a la vista siento que encuentro muchísimo más rápido los productos. Cosa que antes no me pasaba, antes estaba un ratito encontrando el producto, el serum, lo que sea. Ahora siento que tengo todo más a la vista y es mucho más práctico. También les voy a estar dejando unos clips con los otros cajones que necesitan una ordenada urgente. Para que me digan cuál les gustaría que sea el próximo cajón que organice. Me lo pueden dejar en los comentarios. Tengo uno que es de productos FX o más artístico. También tengo otro donde tengo las bases, los labiales. Otro cajón más que son paletas, productos en crema, polvos, rubores y todo eso. Y el último es de uñas. Y los cajones que no estuve mostrando tienen productos como por ejemplo cables y boludeces con los que grabo los videos. Accesorios como aritos y todo eso que la verdad que no siento que sea como interesante de mostrar. Y el de más arriba que es este primero de todos. Guardo espejos y boludeces que no son de maquillaje.
que ahí pongo el espejo cuando tengo que grabar o lo que sea, lo tengo más a la mano y me grabo. Que es este espejo. Vean lo hermoso que es este espejo. Este lo compré en Estados Unidos y es lo único que estoy utilizando desde que llegué del viaje, o sea... tengo muchas ganas de grabar el haul para ya poder usar todo. Así que bueno, eso sería todo por hoy. No olviden de seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Y también de suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Yo desde acá les mando un beso grande y nos vemos en la próxima. ¡Chau!